pasen, séntense e tómense os mellores cafés que se fan nas escolas de hostalería do país. Alumnos de 13 centros de toda Galicia, de comunidades como Asturias, Cantabria, País Vasco e Castela León, competiron en Foz polo título de mellor barista internacional. En 15 minutos tiveron que elaborar 4 capuchinos e 4 cócteles, onde todo conta ante atenta mirada e gusto dos xuíces. Pois el cóctel elaboré unha espuma de cereza, previamente, claro, e un espresso que tenía que tener la base de café e un licor de cereza con máis de 200 anos. Un campeonato que ano tras ano demostra un altísimo nivel dos participantes sobre o escenario do Instituto Focense, que nesta ocasión instalouse por primeira vez no pabillón dos deportes. Se nota que os profesores e os baristas sí se o están currando moito. Entonces, bueno, vemos que ano tras ano cada vez é máis difícil ganar o premio do Campeonato de Baristas de Foz. É cada vez máis difícil superar en seguidores a este campeonato referente do noroeste peninsular. A retransmisión das probas por streaming que realizaron outros alumnos, os nosos, os do Centro de Formación do Servizo de Audiovisuais da Deputación, están a registrar miles de visitas. Que hemos pasado por los puestos de realizador, mezclador, cámara, sonido. La verdad es que increíble estar en un campeonato como este, internacional, pues es una experiencia muy boa para nos porque estamos poniendo a práctica todo lo que aprendimos anteriormente. 10 años poniendo foco en colaboración con Centro Mariña, que va más allá de la competición. Se pone en valor Foz, a Mariña Lucense, a nuestra provincia, pero también una profesión que necesita todo el esfuerzo que hagamos por dignificarla. Una profesión que finalmente demostró dominar o coruñés Iago Leste, gañador do campeonato, e un triunfo que lle dá forza para enfrontarse a súa próxima competición en París. Eso, bueno, dá un pouco de respeto, porque ya es ir fuera, es más nivel, pero bueno, siempre hay que quedarse con la experiencia. O segundo posto foi para a alumna do Centro Vasco de Gamarra, Mariluz Alania, e o terceiro para o compostelá Miquel Martínez. Y es una experiencia muy bonita y pues estoy alegre, la verdad. Y con un poquito de conocimiento de café que hemos aportado cada uno, hemos conseguido pues un cóctel, pienso que fabuloso, y sobre todo las ganas que le hemos puesto. Ganas, espectáculo de coctelería de autor, o que puxo sobre a barra o galego Xaime Rodríguez a cargo de Pernod Ricard. Un achegamento ao mundo do bartender que, a diferenza do barman, demostra maior profesionalidade no servizo. 3 xornadas intensas de probas que finalizan hoxe co Campeonato dos Profesionais.